El terrorista de Bruselas se pasea por las calles del centro. Comenzamos con el vídeo. Y es que al menos dos personas han fallecido y una más ha resultado herida por arma de fuego en un incidente registrado poco después de las 7 cerca de la plaza de Bruselas. Según confirma el fiscal general belga, se trata de un nuevo ataque terrorista. Las víctimas son ciudadanos suecos que han acudido al partido Bélgica-Suecia, que se disputaba este lunes en Bruselas y que ha sido suspendido en el descanso con motivo de este ataque. El gobierno belga ha subido a nivel 4, el máximo, la alerta por posibles ataques terroristas. El fiscal general belga ha confirmado que el atacante afirmaba estar inspirado por el Estado Islámico y que el motivo del ataque era la nacionalidad sueca de las víctimas. Puntualiza además que no parece que tenga ninguna vinculación con lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Según las imágenes que circulan a través de las redes sociales, el hombre abrió fuego indiscriminadamente con un fusil. El atacante llevaba casco y un chaleco reflectante naranja y huyó en un ciclomotor, según se ve en la grabación del ataque que circula a través de las redes sociales. Por el momento no ha sido detenido ningún sospechoso, según confirma la fiscalía. Las autoridades también han solicitado a los miembros de la Comisión Europea que se queden dentro del edificio. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.